Señor, ¿le están cobrando 2 soles? ¿No? ¿Cuánto le están cobrando? Nuevamente, las empresas unificadas de transporte a Trujillo están partidas. ¿A qué se obedece la rebaja de la línea de transportes al COVID? Bueno, buenos días. No sé, según el gerente dice que es por aniversario de la empresa. Nos da facilidad al usuario. Pero vemos que hay una pugna aquí entre el COVID y los demás buses. Son cosas de ellos, porque nosotros estamos llenando en el carril, ¿no? Estamos llenando nuestro tiempo en el carril y el carro sale de la localidad de acá, a la ciudad de Trujillo, ¿no? Con los pasajeros. Nosotros llenamos 15 minutos. No, o sea, el COVID hace su frecuencia, porque los otros, tampoco no creo que trabajen con la frecuencia de 11 minutos. Están demorando, están parados ahí. Con 10 unidades. Sí. Trujillo no tiene paradero ni una empresa. No, ni una empresa. Que haga conocimiento, no hay ni un paradero. El único creo que tiene El Dorado, tiene su local propio. Después las otras empresas vienen en la calle. ¿Relaciones entre el COVID con las demás empresas? No sé, acabo de venir recién a trabajar el día de hoy. La baja de precio por parte de la empresa al COVID no solamente obedecería al supuesto aniversario, sino a un problema interno que se da cada cierto tiempo. Marcelo Fabián es el gerente de la empresa al COVID, quien manifiesta que es un beneficio que se le da al público y que aprovechen este acuerdo de la directiva. Esta iniciativa es por el tema del aniversario de la empresa de transportes al COVID y por el tema de dar un mejor servicio, servicio directo, rápido. Acá no va a haber nada de eso de que se van y entran al Milagro, se van urbaneando, está totalmente prohibido. Y las unidades, tenemos 10 unidades para poder darles ese buen servicio que se merece toda la colectividad de Cartavio, Chiclín, Chicama, Chiquitoy. Es por todas esta semana. Vamos a analizarlo bien, de repente es otra semana más, pero por ahora, por el aniversario, es toda esta semana. No, el precio normal va a ser 3 soles. ¿3 soles? Una rebaja ya de por sí. Prácticamente va a haber una rebaja de por sí para el beneficio de toda la gente de acá de Cartago. ¿No ha habido un quiebre de relaciones entre ustedes y los demás propietarios de las empresas? Se podría decir que sí, ¿no? Por el tema de que prácticamente... Ya son cuestiones acá de empresa que hemos tomado la decisión de trabajar por nuestra propia cuenta, porque desgraciadamente cuando trabajas con empresas, como se puede decir unificadamente, cada uno tira para su lado, ¿no? Y nosotros queremos dar un buen servicio. Desde siempre ha sido dar una calidad de un buen servicio, esto como se le merece todo Cartavio. Hemos creado frecuencia cada 20 minutos a partir de las 5 de la mañana. Hasta llega su carro y ya empieza a llenar. Sí, ni apenas llegan, llenan y con la misma se van. Servicio directo. Esto, bueno, no es la primera vez que vemos esto. Lo hemos visto con los transportes de los García y cuando llegan a un arreglo, vuelta, se normaliza. ¿Va a seguir este curso? No, por ahora esta es una decisión, quiero respetarlo y espero que toda la gente de Cartavio, toda la gente del Valle me apoye y yo con ese precio me voy a quedar. Al final... El público usuario es el beneficiado en esta pugna por los usuarios, quienes pagarán hasta el domingo 2 nuevos soles y a partir del lunes 3 nuevos soles.